Hola gente, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Yo soy Emma Rodríguez y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte y darle click a esta campanita. Bueno, como verán en el título, hoy les traigo un nuevo video misterioso y en esta oportunidad les vengo a contar el caso de Anthony Todd. Vamos con el intro y empezamos con el video. Anthony Todd, de 44 años, era un amable kinesiólogo de renombre y para muchos un excelente vecino. Este estaba casado hacía más de 20 años con una terapeuta llamada Megan, con la cual tenían tres hijos en común: un niño de 13 años llamado Alec, otro de 11 años llamado Tyler y una pequeña niña llamada Zoe, de 4. La pareja era muy conocida en el pueblo de Colchester, ya que ambos habían fundado varios centros kinesiológicos que ellos mismos dirigían y los cuales aparentaban ser muy exitosos. Sin embargo, para el año 2017, la familia decide mudarse abruptamente a una casa alquilada en el estado de Florida. Por este motivo, Anthony viajaba de lunes a viernes a Colchester para mantener su trabajo y volvía los fines de semana para pasarlos en familia. No obstante, a pesar de las apariencias, no todo era color de rosa. En realidad, la mudanza a Florida había sido un fugaz escape de Anthony a sus crecientes problemas económicos. Sin embargo, los asuntos financieros no mejoraron al alejarse. Para el año 2019, Anthony Todd comenzó a ser investigado por fraude, ya que sus abultadas facturas de sus centros de kinesiología no coincidían con la realidad. Anthony había estado estafando al Estado, el cual le había pagado por horas de tratamientos que él nunca hizo, y ese dinero lo había usado para pagar varios préstamos que había pedido al banco. La familia Todd estaba ahogada en deudas y vivían muy por encima de sus posibilidades. Sin embargo, ni su mujer ni sus amigos más cercanos sabían de esta situación, y menos se esperaban lo que estaba a punto de suceder. Corría el mes de diciembre de ese mismo año, cuando los vecinos dejaron de verlos. La casa se mantenía día y noche con las luces apagadas y nadie de la familia Todd parecía rondar por el lugar. Debido a las fechas festivas del mes, muchos creyeron que los Todd se habían ido de vacaciones. No obstante, para el día de Año Nuevo, los familiares de Megan y Anthony, al no poderse comunicar con ellos, decidieron dar aviso a la policía. Para el 6 de enero del año 2020, Chrissy, la hermana de Anthony, declaró a la policía haber intercambiado varios mensajes de texto con su hermano y su cuñada. Sin embargo, estos habían dejado de responder eventualmente. I'm wondering if somebody can do a wellness check on my brother and his family. They've been really sick for probably like the past week and a half, and I can't seem to get a hold of them. You said they were sick or something like that you mentioned at the beginning? Yeah, they've been really sick. I guess they've had the flu. But they've had the flu probably for a couple weeks. They were really down and out during Christmas. The only one we've been able to talk to is my brother. And now, like I said, we can't get hold of any of them. Las autoridades se acercaron al hogar en cinco oportunidades diferentes. Sin embargo, en ninguna de ellas pudieron encontrar a alguien en la residencia. Un vecino de la familia testificó que la última vez que había visto a alguien en la residencia había sido el 15 de diciembre. Los oficiales, sospechando que algo no iba bien, comenzaron a montar guardia afuera del hogar de los Todd. Pero no fue hasta el 13 de enero que estos vieron a Anthony entrar a la casa alrededor de las 9 de la mañana. Por este motivo, los oficiales se abalanzaron hacia la puerta y al darse cuenta que esta estaba abierta, ingresaron a la vivienda. Nada más entrar, un olor nauseabundo los golpeó. Una vez dentro del lugar, se encontraron a Anthony intentando bajar con dificultad desde el segundo piso. El hombre, pálido y temblando, les confesó que se había tomado una alta dosis de antihistamínicos. Los agentes le preguntaron por su mujer y sus hijos, a lo que él respondió que su esposa estaba durmiendo en el piso superior y que sus hijos estaban en casa de unos amigos. Sin embargo, nada de esto cuadraba. Por este motivo, decidieron subir al piso de arriba, encontrándose con una aterradora escena. Los restos de Megan y sus hijos estaban posados sobre la cama matrimonial y parecía que llevaban ya varias semanas sin vida. La búsqueda de los Todd había finalizado de la peor manera. Anthony Todd
fue inmediatamente arrestado a punta de pistola, esposado y llevado al hospital, en el cual le hicieron un lavaje estomacal por las pastillas que había ingerido. Tony, what about the dog? What about Freeze? Say something. Se logró determinar que los crímenes habían sido cometidos antes de la Navidad del año 2019, ya que no se encontró ningún árbol de Navidad en la casa o algún tipo de decoración. Cuando Anthony había contestado a los mensajes de su hermana para el 6 de enero, su familia ya se encontraba descomponiéndose en la habitación matrimonial, por lo que el hombre llevaba casi un mes conviviendo con su familia muerta. En un primer momento, Anthony declaró no recordar nada de lo ocurrido. Sin embargo, tiempo después, terminó acusando a su mujer como la responsable de los hechos. I don't remember anything pretty much over Christmas and the first week I got here. I don't remember coming here. Según dijo, Megan les habría dado a los chicos una alta dosis de antihistamínicos mezcladas en un postre y que cuando ellos se durmieron los habría ahogado con una almohada y luego atacado con un objeto cortopunzante. Este relato situaba a Anthony fuera de la casa, que supuestamente, cuando regresó, encontró a su mujer sentada en las escaleras donde le confesó lo que había hecho. Después, Megan se habría bebido una botella entera de antihistamínicos y se habría acuchillado en el abdomen. Sin embargo, los investigadores no creyeron ni una palabra del relato, ya que este era inverosímil. Además, no había ninguna evidencia que lo probara. Las pericias terminaron de determinar la culpabilidad de Anthony, ya que este tenía rasguños y heridas pequeñas en su cuello y manos que eran compatibles con los intentos de defenderse que hizo su hijo mayor, el cual no habría estado completamente inconsciente cuando el que decía ser su padre lo atacó. Anthony has cooperated with the investigation and he has confessed to killing his wife Megan Tote and their three children, Alec Tote, 13 years of age, Tyler Tote, 11 years of age, and Zoe Tote, who was 4 years of age. Anthony also killed their family dog, Breezy. Al día de hoy, Anthony Tote se encuentra en prisión en el área de salud mental para resguardar su propia seguridad, a la espera del juicio que determinará si es condenado a pena de muerte o, en caso de ser probado una dificultad mental, a la cadena perpetua por el crimen cometido hacia su familia. Yo soy Emma Rodríguez. Y si te gustó este video te invito a que lo compartas, ya que me ayudaría un montón. Acá al costado te voy a estar dejando mis redes sociales. Y sin nada más que decir, chao, nos vemos en el próximo video.